Bienvenidos a Baking Day. Mi nombre es Ayesha y hoy tengo una invitada especial. Ella es Karen. Y tiene un canal en YouTube. Cuéntanos un poquito, Karen. Pues yo hago recetitas, DIYs, vlogs, de todo les subo ahí, ¿verdad? Wow. Pero más que nada recetitas para que vayan a ver el canal. Yo sé que espero que les guste mucho. Está súper divertido, recomendadísimo por mí. Así que vayan a su canal y chequen. Acabamos de hacer una colaboración, así que vayan a su canal y vean lo que ella hizo. Y nosotras el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer postres de Disneyland específicamente. ¡Ay, qué profesional yo! Sí. Vamos a hacer unas manzanitas de chocolate de Mickey Mouse que nos quedaron súper lindas. Están súper lindas, están decoradas de chocolate y delicioso. Así que vamos a ver cómo se hace. Ok, para hacer esta receta vas a necesitar palillos de madera que ya traigan un piquito para que sea muchísimo más fácil insertarlo en la manzana. Tres manzanitas verdes. A mí se me hace que este tipo de manzana es el que queda más delicioso cubierto. Una taza de chocolate rojo ya pintado, dos tazas de chocolate oscuro, seis M&M's amarillos o cualquier bolita amarilla que encuentres en el supermercado y bombones del tamaño mediano. Vamos a comenzar esta padrísima receta quitándole estos palillos a la manzana y también es súper importante que ya estén lavaditas. Ahora vamos a insertar los palillos como lo estamos haciendo aquí Karen y yo. Aquí ten mucho cuidado, solo quieres que el palillo llegue a mitad de la manzana y también trata de que quede súper derechito. Ahora vamos a derretir nuestro chocolate y esto yo lo hago en el microondas por intervalo de 30 segundos. Cada 30 segundos lo mezclo con una espátula. Ya que esté completamente derretido, vamos a meter un pedacito del bombón para poderlo pegar en la manzana. Y yo lo que hice fue llevarlo al refrigerador por unos 3 minutitos para que se hiciera duro más rápido. Y ya que estén bien pegaditos tus bombones, vas a insertar toda la manzana. Y aquí quieres cubrir hasta las partes de arriba del bombón. Y ya que lo saques, lo vas moviendo para que se escurra todo súper bien. ¿A poco no así se ven súper deliciosas estas manzanas? Pero todavía les vamos a seguir decorando. Vamos a derretir ahora el chocolate rojo, de igual forma, por intervalos de 30 segundos y mezclándolo cada 30 segundos. Y ahora vamos a meter la manzana a la mitad y así fresquecito el chocolate vas a pegar tus M&M's en la parte de enfrente. No me van a creer, ya quedaron listas nuestras manzanas. ¿A poco no se ven súper deliciosas? Y aparte es súper sencillo hacerlas para cualquier fiesta o para regalarlas a cualquier personita que le encante Mickey Mouse. Y así fue como nos quedaron estas manzanitas. ¿Qué te pareció? ¿Te divertiste, Karen? Yo me divertí mucho grabando, todavía no la pruebo, ¿verdad? ¡Qué la buena! Vamos a ver el bombón. ¡Rico! Buenísimo. Así que si ustedes hacen esta receta, no olviden tomar una fotito y hacernos tag en nuestras redes sociales que les van a estar apareciendo por aquí para que podamos ver sus creaciones. Y no olviden también picar a la campanita que va a estar apareciendo por allí para que les lleguen nuestras notificaciones tanto en mi canal como en el suyo. Y pues si no me conoces, te invito a que vayas y visites mi canal porque hicimos una nieve de piña súper rica que también la venden en Disney. Y para los que no la conocen, estoy segura que les va a encantar. Sí, yo fui fan. Y eso ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado muchísimo. Gracias a Karen que vino aquí al canal. A tu cocina. Claro, mi cocina. Al set de Baking Day a hacer estas riquísimas manzanas. Eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo video con una próxima receta. Muchísimas gracias, Miris. Bye. Bye. Literal, sigue grabando. ¡Ay, Karencita! Lo siento, mami. Un saludo. El blooper el de mi mamá. Sí, buenísimo. Y yo, mira, ¿de qué? Sí, mija, pero espérate, es que voy a salir. Y yo, mamá, pero que se va. La cámara.